¡Brad! ¡Alto! Sí. No puede ser. ¡Tú también! Lo siento. Perdón. ¡Mierda! ¡Cerrada! Abre esa puerta. Yo me encargo de este. ¡Ven a por mí! ¿A dónde ha ido el poli? Ni lo sé ni me importa. Tenemos trabajo. Si la información es correcta, Bard estará en la oficina de los Stars. Hay que detenerlo y custodiarlo. ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? Carlos, mira esto. Veo la oficina de los Stars. Recuerda, Bard tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella. Sabe que venimos a por él. Así que esta búsqueda y rescate es más bien búsqueda y arresto. Bien. Bueno saberlo. Abriré la puerta para que pases. Quédate y averigua qué ha pasado en la comisaría. Te llamo si encuentro algo. ¡Eh! Ten cuidado. Sí. Tú también. No ha sido un zombi. En fin, vamos allá. ¿Me recibes? Aquí hay algo raro de verdad. Y no sé qué es. ¿Algo raro? Entendido. Lo veré con las cámaras. Ve con cuidado. Ah. De disparar a policías. Carlos, la oficina de Stars está más adelante. Recibido.
Sí. Buenas noches. Ya te tengo. Este terminal no vale para nada. Voy hacia ti. Recibido. A cubierto. Uno a uno, cojan número. Fama es un coñazo. Esta cosa. Doctor Barth. Oh, gracias a Dios. ¿Sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien? Tranquilo, le sacaremos de ahí. Dígame dónde está. Oh, estoy atrapado en un maldito hospital, rodeado de todo tipo de abominaciones. Escucha, envía a los Stars. Ellos sabrán qué hacer. Negativo. La comisaría está inoperativa. Pues busca una solución. En Umbrella están matando a los investigadores. Soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies. Así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones o enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí. Me gusta este tipo. Sí, no me extraña. Ya le has oído. No podemos entregarlo a la compañía. No es problema nuestro. Mikhail decidirá. Comprobaré el ordenador a ver si puedo localizar al doctor. Necesitaré tiempo. Mira a ver si podemos. ¿Qué pasa? ¿Descarriló? ¿Algún herido? ¿Jill? Oh, mierda. Espera, ¿qué? ¡Jill! ¡Jill, qué ha pasado! ¡Jill, contesta! Tengo que irme. Haz lo que debas. Yo me encargo de Bart. ¿Soy la única con vida? Oh.
Carlos. Responde. ¿Carlos? Joder, está fuera de alcance. Sigue con vida. No puedo quedarme. No puede ni nadar. Carlos, responde. ¿Qué pasa? No lo conseguimos. El tren descarriló. ¿Descarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos. Mijail, todo el mundo. Mierda. Nikolai nos dejó tirados. Espera, ¿qué? ¿Pero qué coño? Ahora vas a ver. ¡Trágate! Carlos, ¿sigues ahí? Venga ya, me vas a fallar justo ahora. Interesante. Me has hecho un gran favor, señorita Valentine. Jill. Respóndeme. Maldita sea. Tyrell, ¿me recibes? Sí, ¿qué ocurre? Jill está infectada. Voy a llevarla al hospital. El doctor Bart puede salvarla.
Recibido. Nos vemos allí. Aguanta, Super Poli. Te tengo. Seguiré la vacuna. Te vas a poner bien. Lo prometo. Tyrell, ¿dónde está Varda ahora? Tiene que estar en el laboratorio. Ve con cuidado. Voy para allá. Tengo que volver a esto. Hablamos. Bienvenido a la oficina del Dr. Lang. Alien Bar, por favor, exprese el motivo de su visita en el interfono. Thank you.
todo lo que quiero saber es qué hace. Fían los documentos en tu oficina. ¿Con quién te crees que hablas? Soy el maldito Nathaniel Bard. Soy el mejor. Bard. Tyrell. Bard está muerto. Le han disparado. Mierda. ¿Y la vacuna? La estoy buscando. Pues busca bien. Habrá un ordenador, ¿no? Soy el jefe de VRC, Nathaniel Bard. 29 de septiembre, 11 de la noche. Sospecho que ya ha llegado mi hora. Espero y rezo para que esta grabación saque a la luz la verdad, para así poder limpiar al menos mi nombre y mi honor. Todo el sufrimiento de Raccoon City tiene su origen en el arma biológica llamada Virus T. Mis jefes, la Corporación Umbrella, diseñaron ese virus y ordenaron a mi equipo desarrollar una vacuna, cosa que hicimos. Tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina. El resto está almacenado bajo tierra. Pero esos directivos, hijos de puta, quieren destruirla. No quieren que el mundo sepa lo que han hecho. Así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido. No soy imbécil. Sé que no quieren que yo... Dios, Jill lo sabía. Y aún así confió en mí. ¿Está aquí? Vale, Jill. Aguanta. ¡Té! ¡La tengo! Bien, voy para allá. Ten cuidado. ¿Cuidado? ¿Has visto esta ciudad? Será un milagro si llego allí de una pieza. Vas a poner bien, Jill. Vamos, tiene que funcionar. ¿Qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos. El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible. El 1 de octubre, Raccoon City será destruida por un ataque con misiles. Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato. No es un simulacro. Atención a todos los ciudadanos. Ya solo falta un día. Y aún hay gente en la ciudad. ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder, ya vienen. Espera aquí. Yo me encargo. Mejor que me equipe. Bajaré las persianas metálicas. Cuantos menos puntos de entrada, mejor. ¿Cómo lo hacemos?
intentaré hackear el sistema de seguridad del hospital. Protégeme mientras lo hago. En ello.
bloquear la puerta de alguna manera. Ni de coña. Pero se acabó. Voy para allá. La vacuna funciona. Bien. ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo. ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas. Vamos, tío. Llama al gobierno. Diles que tenemos la cura. Gana tiempo. Está como una cabra. Gracias a Dios, estás bien. Se ha acabado. La ciudad está a salvo. ¡Dispárame, Jill! ¡Es el único modo! ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Atención a los ciudadanos. El ataque con misiles sobre Raccoon City será dentro de unas horas. La carga está diseñada para erradicar toda materia biológica. No sobrevivirán si se quedan en la ciudad. 1 de octubre. Evacúen de inmediato. Repito, no, evacúen de inmediato. No puede ser. No es un simulacro. Buenos días, cielo. ¿Me has salvado la vida? Pues va a ser que no. Fue cosa de Carlos. Te trajo aquí y te trató él mismo, el puto pirano. ¿Dónde está? En el subterráneo. Bart guardó allí vacuna suficiente para salvar la ciudad. No va a poder con todo y solo. Iré a buscarlo. Espera, ¿no has visto la emisión? Van a volar por los aires la ciudad. Estoy intentando contactar con alguien que pueda detenerlo. Déjale esto a él. Es un profesional. Y yo. Bien. Supongo que no puedo convencerlo. El almacén está vacío. Debajo de este. He perdido el contacto con Carlos. Prepara.
subterráneo. Nadie en el hospital haya notado esto. El juego llega a su final. ¿Crees que ha terminado? Bien, listos.
Mierda, se ha escapado. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¡Jill! ¡Tyrell! Lo conseguí. Aceptan negociar. Detendrán el ataque si... Y es un sí bien jodido. Si les llevamos la vacuna. Antes del lanzamiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, tal vez. Pues no perdamos ni un segundo. Por aquí.